Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de violín. Yo soy Augusto Albrés y el día de hoy vamos a aprender una canción que es inmensamente popular. Se trata de la canción de Consuelo Velázquez, Bésame Mucho. El día de hoy vamos a aprender una versión muy sencilla para poder tocar en el violín para principiantes. Y esta clase de hoy va a valer para la gente que es capaz de leer partituras y para la gente que no las lee todavía tampoco. Vamos a ir tan lento que se la van a poder aprender de igual modo, ¿vale? Esta melodía, la versión que vamos a hacer hoy, está en la tonalidad de re menor. ¿Qué quiere decir la tonalidad de re menor? Quiere decir que todas las notas de la escala son naturales excepto por el si. La nota de si es un si bemol. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? En la cuerda de la, normalmente ponemos el dedo 1, que es el si, justo aquí. Pero en esta ocasión vamos a poner el dedo 1 pegado a la cejilla, ¿ok? Lo que quiere decir que esto es un si bemol. El re, la tonalidad de re menor, contiene un si bemol. Entonces todos los sis que toquemos, en este caso nosotros solamente vamos a utilizar este si, va a ser el si bemol, no el si natural. Le recuerdo también que mi instrumento tiene 6 cuerdas, entonces ignoren las dos cuerdas de aquí arriba, solamente utilicen las cuerdas ordinarias de un violín, que es mi, la, re y sol. ¿Ok? Esta canción la vamos a dividir en dos partes, como la mayoría de las melodías populares, se divide en estrofa y coros, ¿ok? Y hacemos un breve repaso de las notas dentro de esta tonalidad, las notas que vamos a necesitar para esta canción. En realidad utilizamos muy pocas notas. Vamos a comenzar en la cuerda de sol. En esta vamos a ocupar solamente una nota, la nota de do sostenido. Y tenemos dos opciones para hacer esta nota, la que les resulte más fácil. Pueden hacer el cuarto dedo, en vez de separado, lo van a pegar al tercero, el cuarto. De esta manera es el do sostenido. O pueden hacerlo con el dedo tercero separado, no en el lugar ordinario, sino abierto. Entonces esto es do sostenido con tercero o con cuarto. Cualquiera de los dos va a servir, ¿vale? Lo que les resulte más fácil. El re, mi, dos pegado al uno es fa natural, tercero sol, cuarto dedo, o la, o cero, cuerda de la, que es igual a la misma nota. Esto es la, esto es la. Primer dedo, muy importante, recuérdenlo. Si bemol, pegado a la cejilla, no en el lugar ordinario de siempre, sino pegado a la cejilla. Si bemol, do, tercero re y mi. El mi lo pueden hacer con cuerda al aire o lo pueden hacer con el cuarto dedo, como quieran, ¿vale? Esas son todas las ondas que se van a utilizar. Comenzamos entonces con la primera estrofa. Vamos a empezar en la cuerda de re. Re, re, re. Tres veces. Re, mi, primer dedo, segundo, fa, y luego la, cuerda de la, y luego sol. Ok, tienen la primera parte, repetimos. Re, 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 mi, fa natural, pegado, la, sol, y lo que sigue, sol, 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 la, la, si, si, do. Re, mi, la. Ok, voy a repetir esa parte un poco más lento. Sol, sol, sol. Tercer dedo en la cuerda de la. De sol, de re, perdón. La, la, la. Primer dedo en la cuerda de la. Si, si bemol. Si, si, si. Do. Segundo dedo. Tercero re. Cuerda de mi. Y la. Repito una vez más, sol, 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 la, la, si, si, do, re, mi y la. Voy a repetir desde el principio hasta ahí. Primera parte, re, 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 mi, fa, la, sol. Esa fue la primera parte. Segunda parte, sol, 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 la, la, si, 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 do, re, mi, la. ¿Vale? Vamos a la parte siguiente.
tercer dedo en la cuerda de la, re, 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 tres veces, re, do, si, pegado a la cejilla, la, sol, tercer dedo en la cuerda de re, es el sol, repito esa parte una vez más, re, 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 tres veces, re, do, si, la, sol, ok, esa fue la tercera parte. Y la cuarta parte de la estrofa es la parte, digamos, un poquito más difícil. Tercer dedo en la cuerda de la, R. Cuerda al aire, la. Luego, segundo dedo en la cuerda de R, es fa. Luego la. Luego otra vez fa, segundo dedo. Luego re, es, cuerda al aire. Segundo dedo, fa. Primero mi. Cero re. Primero mi. Cero re, luego aquí entra la nota de do sostenido, pueden hacerlo con cuarto, con tercero, como quieran, do y re, ok, repito esa cuarta parte de la estrofa, re, la, fa, la, fa, re, fa, mi, re, mi, re, do sostenido, y re, ok. La estrofa la vamos a tocar en cuatro partes. Voy a repetir parte por parte una vez más para que quede claro. Primera parte: re, 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 mi, fa, la, sol. Uy, perdón por esta nota rara. Sol. Segunda parte, vamos ahora. Sol, 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 la, 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 si bemol, si, 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 do, re, mi y la. Tercera parte, re, 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 do, si bemol, la y sol. Y la cuarta parte, re, la, fa, la, fa, re, fa, mi, re, mi, re, do sostenido y re. Ok, esa fue la primera parte de la estrofa. Vamos a repetirla una vez más. Re, 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 mi, fa, la, sol. Primera parte, segunda parte ahora. Sol, 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 la, 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 si bemol, si, si, do, re, mi, la. Tercera parte, re, 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 do, si, la, y sol. Cuarta parte, más lento, re, la, fa, la, fa, re, fa, mi, re. Do sostenido y re. Ok. Esa fue la estrofa. Y la estrofa se va a repetir frecuentemente. Vamos ahora a la segunda, a la otra parte. No diré la segunda parte porque puede ser confuso. Vamos ahora a la otra parte que es la los coros, ¿vale? Esta parte en realidad es mucho más sencilla que la primera. Y bueno, comenzamos en la cuerda de re, tercer dedo. Sol, 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 sol. Luego, fa, segundo dedo. Primero mi. Segundo fa. Fa, 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 fa. Mi, cero re. Mi, 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 mi. Fa, sol y la. ¿Ok? Y después, esa fue la primera parte de los coros. Y la segunda parte de los coros es casi idéntica. Solamente cambia el final. Otra vez, tercer dedo, sol. Sol, 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 sol. Segundo fa. Primero mi. Segundo fa. Fa, 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 fa. Primero mi. Cero, re, mi, 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 mi. Y aquí cambia el final. Re. Ahora sí, do sostenido. Y re. ¿Vieron la diferencia? Es casi lo mismo. Escúchenlo. Sin tocar. Sol, 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 fa, mi, fa, 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 mi, re, mi, 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 fa, sol, la,
y la segunda parte de la, del coro es casi igual, pero con un final distinto. Sol, 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 fa, mi, fa, 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 mi, re, mi, 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 re. Do sostenido y re. Bueno, aquí es un pequeño adorno, esto. Escúchenlo. ¿Escuchan eso? Eso es un adorno que yo meto, pero no es necesario que lo hagan, ¿vale? Vamos una vez más, lento, no se confundan. Sol, 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 fa, mi, fa, fa. Recuerden que el fa es pegado al 1, el 2 pegado al 1. Fa, 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 mi, re, mi, 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 mi. Fa, sol, la. Y de nuevo lo mismo. Sol, 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 fa, mi, fa, 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 mi, re, mi, 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 mi. Y final distinto. Re, do sostenido y re. Y ya. Se acabó. Eso es toda la canción. Solamente tenemos estrofa, coro, y en algunas partes vamos a hacer un pequeño cambio y en el final incluso hay una variación, pero es muy sencilla. Vamos a repetirlo todo completo. Vamos a unir ahora sí las estrofas con los coros. Ahora, hay que mencionar que dependiendo de la versión que ustedes hayan escuchado o de la versión que vayan a tocar, porque bueno, esta canción podrían tocarla ya incluso en un grupo, porque muchos grupos tocan esta en esta tonalidad específicamente. Y bueno, pueden tocarla si es si la misma tonalidad. Y dependiendo de la versión que toquen, las partes van a ser sustituidas y van a cambiar. Por ejemplo, hay grupos que hacen dos veces la estrofa y después entran a un coro. O hay quien hace nada más una estrofa, un coro, luego una estrofa, luego un coro. O bueno, todas las combinaciones son posibles, ¿no? La versión original de Gonzalo Vázquez pues es distinta, no recuerdo exactamente en este momento cómo es. Probablemente, seguro es una tonalidad distinta. Pero bueno, ya es cuestión de conocer la estructura específica de la versión que ustedes hagan. Vamos a hacer por ahora una versión muy sencilla donde vamos a ocupar estrofa. Primera parte estrofa, segunda parte otra vez estrofa, tercera parte coro y al final otra vez la estrofa, ¿ok? Entonces vamos a ponerles números o letras más bien para que no se confundan. Parte A es la estrofa, parte B es estrofa otra vez, parte C es el coro y parte D es la estrofa una vez más. Queda de esta manera, vamos a hacerlo todo junto muy lentamente. Parte A, estrofa. Re, re, re. Re, mi, fa, la, sol, 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 la, la, si, si, do, re, mi, la. Segunda parte de la estrofa, re, 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 do, si, la, sol, re, la, fa, re. Parte A, que es la estrofa. Vamos a la parte B, que es lo mismo. Re, 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 mi, fa, la, sol, 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 la, la, si, si, do, re, mi, la. Re, 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 do, si, la. Sol, luego re, la, fa, mi, re, do sostenido y re. Ahí está la parte B, vamos a la parte C, que tiene el coro. Sol, 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 fa, mi, fa, 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 mi, re, mi, 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 fa, sol, la. Y de nuevo lo mismo. Sol, 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 fa, mi, fa, 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 mi, re, mi, mi, mi. Y aquí vamos a cambiar el final. Mi, 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 fa, 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 mi. Ok,
porque es una, esa es una variación que no habíamos mencionado antes. En la segunda parte podemos finalizarla así, la segunda parte del coro. Mi, 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 fa, 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 mi. O puede ser igual. Mi, re, do, re. Eso va a depender de, la, de los músicos con los que toquen, o, si, o lo que les guste más, o si se quieren basar en la versión original, o bueno. Es muy cambiante esto, ¿vale? Y luego la parte de... Vamos una vez más a una estrofa. Re, 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 mi, fa, la, sol, 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 la, 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 si, 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 do, re, mi, la, re, 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 do, si, la, sol, y re, la, do, la, fa, re, fa. Sostenido y re. Ok, ahí tenemos una versión muy sencilla de la canción. Tocarlo ahora de principio a fin con estos, con esta misma estructura, pero voy, ya no voy a decir las notas, sencillamente voy a tocar la canción de principio a fin, ¿vale? Dos y... TV, estrofa también. Ligeramente varía un poco el tiempo y también metí ahí en una ocasión un acorde, pero bueno, estos ya son elementos que se pueden utilizar para enriquecer un poco más la melodía. Y bueno, ya en otros videos abordaremos cambios de posición, algunas ornamentaciones. Y bueno, si están interesados en aprender una versión más compleja de esta canción y otras tantas, pues suscríbanse. Síganos en las redes sociales, si creen que vale la pena compartir, compartan. Y bueno, voy a tocar ahora una versión de la misma canción, pero ya con otros varios elementos añadidos, con cambios de octava, con variaciones, ornamentaciones. Y bueno, gracias por ver, yo soy Augusto Albrez y nos vemos en el próximo video.